Para fortalecer los lazos de trabajo entre las corporaciones policíacas y la ciudadanía, en Tlalnepantla se celebró la Feria de la Prevención Social del Delito y la Delincuencia, que mediante talleres se explicaron las tareas que realizan en pro de la seguridad pública. Ha disminuido la percepción de inseguridad, pero sobre todo ha habido más participación ciudadana. Ahorita estamos en el periodo de evaluación, precisamente. Empezamos hace un mes, fuimos a recorrer las 74 colonias en la instalación de alarmas y en las reuniones vecinales, en explicarles a los vecinos de qué se trata la estrategia, en invitarlos a participar, a sumar a más vecinos. La alcaldesa Denise Ugalde sostuvo que en la localidad se ha impulsado la participación de la población en materia de seguridad, alcanzando ya a más de 22.000 personas sumadas a las redes vecinales de seguridad. Que las redes vecinales se tratan de hacer un frente común contra la violencia y contra la delincuencia a partir de la prevención, a partir de la participación ciudadana, a partir de la intervención y la proximidad social del gobierno municipal, no solamente la policía municipal, sino todas las áreas del gobierno municipal. Paralelamente a las alarmas, se está trabajando en el cambio de las luminarias en todo el municipio, pero particularmente en las 74 colonias que están dentro de la estrategia de redes vecinales, de alarmas vecinales. Además, destacó que para lograr la inteligencia social, las fuerzas del orden de nivel municipal, estatal y federal continuarán trabajando de manera coordinada para la implementación de estrategias que ayuden a brindar seguridad a los tlalnepantlenses. Ahí el compromiso de los ciudadanos que forman parte de las redes vecinales es que nos ayuden a participar, que nos ayuden a que las redes se puedan hacer más grandes para que podamos hacer verdaderamente recuperar algo muy importante en las colonias, que es la convivencia vecinal.